encontré la cabeza nuclear. Bien, dársela al viejo. Seth, ¿no? Le he pasado los detalles. Cuidado, Simpson, no es un Sasuke. ¿Está bien? Deje que le vea, está un poco pálido. ¿Siente náuseas? ¿Tiene fiebre? Estoy bien. Como nunca. ¿Como nunca? Bueno, tengo que ocuparme de esto. Usted descanse. Ya lo haré cuando muera. Pues hágame un favor, antes de morir vea a Grace. Está en el timón, ya sabe, en la habitación de Caroline. ¡Sid! Sí, señor Wyatt. ¿Alguna vez ha hablado con Dios? ¿Con Dios? Sí, muchas, muchas veces. Oh, vaya. ¿Y qué me dice? Aún estoy esperando que me responda. ¿Por qué? ¡Rayos! Esperaba que pudiera ayudarme a comprender algo que vi antes. ¿Qué fue lo que vio? Vi autopistas en el cielo, ¿sabe? ¡No lo toque! Una luz se extendía por las galaxias y formaba como unos patrones simétricos de colores y viajaba por ellos. Sí. Bonita embarcación, amigo. Joder. ¡Joder! ¿Qué tal, Hattie? Estas malditas cicatrices de radiación en mi tripa. Últimamente me pican un horror. Necesito rascarme. Aquí tienen un científico asombroso, creo que se llama Seth. Ve a ver si tiene una crema calmante o algo así. No sé, Lenny. No. Y ese puto gato mono o lo que sea me pone los pelos de punta. Hola. ¿Sabes que teníamos un espectáculo de rarezas con Super Special? ¿William? Sí. Parece que me estuvieras evitando. ¿Qué pasa? Háblame. Mírame, Anya. Soy el hombre de hojalata. ¿Cómo me voy a acercar a ti? Me da igual. Encontraremos una solución, como siempre. ¿Eh? Oye, ¿por qué no lo intentas? Porque me estoy muriendo. Y cuanto más tiempo pasemos mirándolo, será más duro. En una semana estaré bajo tierra. ¡Eso no lo sabes! ¿Predices el futuro? No actúes como si ya supieras lo que va a suceder. Bueno, el baño funciona. Es que si aún sigues aquí, mueve el culo hasta control de misiones y pon las cosas en orden. El helicóptero Haas 2 ya está en marcha en el hangar y te llevará hasta Galveston, pero desde ahí tienes que improvisar. Claro, jefa. Blaskovich, ve al hangar y asegúrate de que el Haas 1 está listo para la misión. No estar ahí para ti. No educar a nuestros hijos. Es muy duro de aceptar. Pues no te rindas, William. Porque yo nunca, nunca lo haré. Jamás. Ven conmigo a las duchas. Te quitaremos esto y te limpiaré. Hueles mal. No, mi amor. Me da miedo quitármelo y no poder volver a levantarme. Debo seguir en pie mientras pueda.
Bueno, Caroline. La cagué. Se lo he dicho. Resulta que a quien intentaba no hacer daño era a mí mismo. Cuando cayó la bomba. Bajo tierra. Vale. A ver si este cacharro puede volar, como me pidió Grace. Olvídate de todo lo demás. Señor. Creo que necesito más combustible. Bonjour, señor Blaskovich. ¿Qué tal en Nueva York? Helicóptero listo. Debería decírselo a Grace. Blaskovich. ¿Qué está pasando?
Seguro que tienes muchos sueños raros, ¿verdad, capitán? Por todo lo que has visto. ¡Oh, Simpson! Debería tomárselo con calma, Jingle. Listo. El Has 1 puede partir. Gracias. Es hora de que nos reunamos. Cruza las puertas para alcanzar los 32 senderos de la sabiduría, pero ¿en referencia a qué? ¿Qué tal, amiguito? ¿Tienes cosquillas? ¡Max! ¡Joder, Max! No te había visto. Mira, Max, ahora estoy leyendo algo muy complicado y tu robot de juguete no es compatible con esta clase de viaje del alma, ¿vale? Max, off. Max, no pasa nada, tío. Mira, este rollo es muy complicado para ti. ¿Por qué no vas a cuidar de tu cerdita? Verás, intento encontrar la referencia de estas puertas y creo que no lo entenderías. Max, off. Esto es literatura filosófica muy avanzada, ¿vale? No puedes señalar a... ¡Eso es, Max! ¿Cómo lo has...? Ven al timón, Wyatt. Hola a todos. Tenemos que armarla. Tenéis armas nucleares y yo un objetivo. Uno muy bueno. ¡Muy bien, jefa! ¡Sí, así se hace! ¡Me encanta! ¡Bien! ¡Genial! Veréis. Envié a Spacey a su ciudad natal, Roswell, Nuevo México, a preparar la misión. Ahora hay un túnel accesible desde el escondite de Spacey que lleva hasta la base subterránea ultrasecreta de los nazis, donde experimentan con una loca tecnología alienígena. ¿Roswell? ¿Nuevo México? Si es nuestra. ¿Qué es eso de nuestra? Sí. ¿Te gustaría saberlo? ¿Para poder mandar mensajes en clave a tus amigos de Berlín? ¡No! ¿Qué mierda hace ella aquí? Grace, tía, es buena gente. Es una maldita nazi. En tu nave. ¿Qué decía, abuelo? La base secreta de la que hablaban la creamos nosotros, los Tad Jishut. Uno de los mayores refugios. Sí, ubicado bajo tierra cerca de lo que ahora es Roswell, Nuevo México, pero existe desde hace 1000 años, mucho antes de que América fuera subyugada por los europeos. Contenía tecnología sobre investigación antigravitatoria, algo que podía haber cambiado el rumbo de la guerra. Le dimos acceso a ella al gobierno de los Estados Unidos, pero ya era tarde. América cayó. Los nazis cogieron la base. Hoy, Bay. Joder, esto no le gustará a Spacey. Él creía que eran alienígenas. Una vez vi una nave estrellarse allí en el 47. ¿Por qué te interesa el sitio? ¿Sabes lo que es el Oberkommando? Sí, nena. Son todos los mandamases que dirigen la máquina de guerra nazi. Sí, pues los nazis lo trasladaron a su refugio, Seth. Lo que hay allí es tan importante que lo más alto de la jerarquía nazi dejó Berlín y se fue a Nuevo México. Y por eso necesita esto. ¿Qué diablos es eso? Una bomba nuclear portátil. Vamos a eliminar al Oberkommando, a cercenar el liderazgo nazi, a desestabilizar el puto país y hacer saber a la gente que vuelve a haber lucha. Blaskovich, toma. Irás a Roswell con ella. No podemos llegar en helicóptero. Te dejaremos en la costa, cerca de Galveston. Desde allí, viajarás hasta Roswell. Te reunirás con Super Space en el Papa Joe's All American Diner y colocarás la bomba nuclear en el corazón del Oberkommando. Luego, lo volarás por los aires. Dale, Blaskovich. Busca el Papa Joe's All American Diner. Reúnete con Super Space dentro del restaurante. No te salgas del papel. Ciudadano.
sabes que no sé. Responde en sitio. Mira por dos. Norteamericanos. ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¿Quieres saber un secreto? Bueno, pues no te lo voy a contar, porque eres un maldito traidor nazi. Muy bien. Ahora puedes parar. Sois los enemigos del gran filo. Los problemas de lo que consideréis vuestro animal. Y es un problema. Sí, por supuesto, señor. Claro. Dejad que os dé un consejo gratis. Sois testigos. Amanecer para Abel. Y en este nuevo mundo debéis elegir. Porque llegará un día en el que, ¿cómo lo diríais? Hay que separar el grano del alma. ¿Habéis recibido el cielo? ¿Sabes lo hermosa que eres? Cara tonta. Ich liebe dich, Allison. Ich liebe dich, Otto. ¿Un periódico? Tengo las noticias de hoy para usted aquí mismo, solo por un Reichsmark. Miraos, celebrando vuestra propia destrucción. Ay, ese adorable sonido de desfile. Estoy tan contenta de que los alemanes trajeran algo de cultura a este país. Permaneced unidos. Recordad nuestro lema. Papa Joe's All American Dinner, un sitio de los míos. Tranquilos, amigos. Solo voy de paseo con mi bomba. Distancia, ciudadano. Anoche llevé a Mary Jane a ver la peli esa de Riefenstahl. ¡Oh, qué peliculón! No hay duda de que el Führer cambió Hollywood de toda esa basura. ¿Was hast du heute gelernt, Peter? No lo sé. Cosas. Practica tu alemán, querido. Lo vas a necesitar. ¿Qué clase de cosas? Que calma, el calma. Führer es
un gran autor y un gran pintor. So good, my Junker. Ah, hola, señor. Por favor, Bobby me dijo que fue el Führer quien pintó la Mona Lisa. ¿Qué va a ser, señora? Me quiero temo el que chili. Estamos a punto de cerrar. Es para llevar. Nos daremos prisa. A ver, yo tomaré... Blazkowicz, Spercy sabe que vas a atacar al Overcomando. Pero no tiene ni idea de que vienes con una bomba atómica. Tienes que darle la noticia. Adelante, señor. Tome asiento. Enseguida le atiendo. ¿Aló? Vamos, Peter. Vayamos a otro sitio. Pero mamá, si todavía... ¡Veros! ¡Oh! Peterson. Gracias. Buen día, señora. Tú, un batido de fresa, por favor. Oh, espero que no tengas que apagar un fuego ahí dentro. Si es así, volveré en otro momento. Seguro que el fuego puede esperar, comandante. Marchando un batido de fresa. Bombero, reconozco tu cara. Y esa área, además. ¿Perteneces a la estación número uno? Aquí tiene. Oh, vielen Dank. A ver, tú. Enséñame la documentación. Anda. Me encanta el batido de fresa. Quizás sea lo que más me gusta de América. Tan sencillo. Solo leche y helado. El resto del menú, no obstante, creo que hace falta revisarlo. Debería ser más... alemán. ¿Sí? Dime, ¿eres... de por aquí, John Smith? ¿Mm? Aquí leo que trabajas en la estación número 6. ¿Dónde está eso? No la conozco. Habla. Comandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Trink gerade noch meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. Cierre la puerta principal. Antes de que venga otro puñetero. No es que no me fíe, Blazkowicz. Pero ¿quién me dice que no eres un alienígena con una máscara para parecerse a Blazkowicz y ocultar sus rasgos reptiloides? A ver, ¿qué contraseña te dio Grace? No me dio ninguna. Ya. Fuera máscaras. Enséñame tu cara de lagarto cabronazo. Super Spes, baja el arma antes de que te rompa un brazo y te noquee. Sabía que eras tú, Terror Billy. Solo te estoy tomando el pelo. Ven. Ven. A ver. Ven. Esto es el control de misiones. Bueno, no he tenido oportunidad de limpiar a fondo por aquí, lo siento. Está... ¡Ah! Este de aquí está muy bien, bloquea el paso de las señales. Muy eficaz contra los lectores mentales. ¿Y Grace? Bien. ¿Y la niña? Está de perlas. La echo de menos. Aunque se me meara en la cara. Eso es lo que más echo de menos. ¡Qué bicho! ¿Y qué has estado haciendo aquí abajo, Super Space? ¿Este sitio? Mi padre y yo lo usábamos para reunir las pruebas del encubrimiento gubernamental. ¿Galleta? Ah. De eso hace más de una década. Verano del 47. Fue el mismo año.
en que dejé la abogacía y me uní al Frente Revolucionario Negro tras lograr que Grace fuera absuelta de la acusación de asesinato que el FBI quiso colgarla. Una noche, papá oyó algo en la radio de la policía y me llevó al norte, al rancho de Murphy, donde encontramos una suerte de platillo volante que se había estrellado. Como es lógico, el ejército de los Estados Unidos llegó y puso toda la zona en cuarentena. Dijeron algo sobre un globo meteorológico. Mentían como bellacos porque conseguimos pruebas tangibles. Mira esto. La saqué de la zona del accidente. ¿Eso es parte de un globo meteorológico? Aquí es donde teníamos los archivos y empezamos a vigilar al ejército. Papá lo construyó. ¿Crees que lo que viste era una nave espacial? Bueno, no digo que sea un platillo volante del espacio exterior, pero su origen era claramente extraterrestre. No sé si me sigues. Todo está muy relacionado, tío. Si sigues la cadena causal, te encontrarás en una instalación secreta a unos 10 kilómetros al este de Roswell, cerca de Bottomless Lakes, el Área 52. Nuestro gobierno capturó un platillo volante alienígena y guardó los cuerpos recuperados y la tecnología dentro de una cripta. Todos estaban implicados. Los cerdos del FBI, los cerdos militares, incluso el mismísimo rey cerdo presidente. Comprueba esta mierda. El Área 52, el Área 51, el Área 48, la 56, están por todo el sudoeste, Nevada, Nuevo México. Es un complejo gigantesco, conectado por trenes subterráneos. Mira estas fotos. Cañones de plasma, control mental, motores antigravitatorios. Y después de que nuestro cobarde gobierno se rindiera a los malditos cerdos nazis, nuestros nuevos amos se apoderaron de las bases y continuaron con sus experimentos siguiendo su propia agenda fascista. ¡Míralo! Todo esto es el complejo militar del Área 52. Aquí arriba es donde los mandamases nazis iniciaron su jodido Oberkommando. Pero aquí abajo se encuentra la cripta repleta de todo tipo de tecnología extraña, cosas alienígenas. Todo está ahí abajo. No lo he visto con mis ojos, pero está allí. Sea lo que sea, no son marcianos. Vale, vale. Nadie sabe con certeza a qué clase de tecnología nos enfrentamos, pero lo más probable es que sea alienígena. No lo es. Hablé con Seth. ¿Y tú qué coño sabes? ¿Es que ahora eres un experto en asuntos extraterrestres? Mira, he sido abogado durante mucho tiempo y sé reconocer una maldita conspiración cuando la veo. Mira, no digo que sean alienígenas, ¿vale? Pero es que es más que evidente que lo son, joder. Bueno, en este extintor hay una bomba nuclear. Vale. Calma. No quería irritarte. Grace me dijo que sabes cómo entrar en el Oberkommando. Llévame allí y usaré esta bomba nuclear para reducir a los mandamases nazis a cenizas. ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Suena muy bien! Te ayudaré. Papá cavó esos túneles hasta el sistema del tren subterráneo que conecta todas las bases militares. Este va a la terminal del tren de carga del Área 52. Muy bien. Ahora, guarda la bomba en esta mochila para tener las manos libres. Muy bien. Abajo hay muchos nazis y otras cosas. Bueno, estaré en contacto por radio para ayudarte. Tranquilo, Blaskovich.
Sigue bajando por ese túnel y acabarás en la terminal de embarque del tren de carga del Área 52. La forma más rápida de llegar a esa área será viajar en uno de esos trenes. Caroline, ¿me recibes aún? ¿Crees que ven que me desvanezco? Sin tus alas me caería. Oh, ¿pero es que ahora tienen trenes cohete?
Pero es que ahora tienen trenes cohete. Bewerben. Na klar. We'll be right back.
Vale, el motor de cohete está en las vías. Entra y arráncalo, anciano. Tomar los mandos.